El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló al exmandatario Ernesto Zedillo de haber cometido actos inmorales, tal como Felipe Calderón, pues, según la versión del tabasqueño, este participó en un presunto tráfico de influencias. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador indicó que Ernesto Zedillo también actuó de la misma manera que Calderón, pues el priista promovió la privatización de ferrocarriles y curiosamente después fungió como asesor de una de las empresas que se vieron beneficiadas con dicho acto. Asimismo, el morenista comentó que Ernesto Zedillo rescató varios bancos con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, acto que siempre ha cuestionado López Obrador, y luego se fue a trabajar con uno de ellos. Un presidente tiene toda la información estratégica del país por su cargo, establece relaciones, si no es ilegal es inmoral. Esas cosas no deben seguir sucediendo y no quedarnos callados. También lo hizo Ernesto Zedillo, él promovió la privatización de los ferrocarriles, terminando su sexenio se va a trabajar a una empresa extranjera que tuvo contratos con la privatización. El día de ayer, López Obrador acusó sin mencionar su nombre a Felipe Calderón por el mismo acto, ya que en su momento fue nombrado consejero asesor de una empresa que fue contratada durante su sexenio para venderle energía a la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Una empresa, de estas que le vende energía eléctrica a la CFE, contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración. Un presidente de la República, que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la CFE. No solo lo fue a este expresidente, sino quienes estaban en la Secretaría de Energía, terminaban y se iban a trabajar a empresas que les habían dado contratos con subsidio. ¿Cómo se le llama a esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción, fotos, expansión y proceso con información de Politicoms, SDP Noticias y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.